Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Folks, una edición más de Folks. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy a punto de darle un sorbo a mi café. Sí. Leo, ¿cómo estás? Ah, no te creas. Muy bien, Nacho. Aquí estamos otro... Grabamos el podcast en viernes, entonces, para que sepan... Estamos ya como en una actitud más relax. Más chill. Es de chill. El día de hoy vamos a hablar de creación de contenidos. Vamos a hablar de literalmente, ¿no? Cómo crear contenido para redes sociales, qué hacer o qué no hacer como marcas en redes sociales desde la creación de contenidos. En un episodio pasado por ahí tuvimos a Fernando y estuvimos hablando de pautas y estuvimos hablando como de esfuerzos publicitarios, de esfuerzos pagados, pero la idea de hoy es platicar más sobre la industria de la creación de los contenidos en sí, y para eso pues invitamos a Melissa Montana. Melissa, ¿cómo estás? Hello, muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cuántas veces te han hecho la broma de que si eres algo de Hannah Montana? Ay, desde la primaria. Y yo de que, pues, súper fan. ¿Tú creciste con Hannah Montana? Sí, obviamente, mi hermana íntima. O sea, en la primaria fue... Sí, yo tenía mi mochila y todo. Porque ayer nos hicieron la broma. Tú estabas, ¿no? Sí. De que, no me acuerdo a quién le dijimos, de que viene Melissa Montana y o Hannah Montana. Ok. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Es de que yo tengo la relación de Montana por un disco de un... De alguien que se llama Taiko. Bueno, es un proyecto. Tiene una canción que se llama Montana y yo lo relaciono más con eso que con... Que con Hannah. Hannah Montana, entonces... No, pero sí, hay varias. En primaria bromas. Creciste con ese bullying, sí, de Hannah Montana. Pero como a mí me gustaba, yo de que... Te sentías orgullosa. Sí, somos hermanas. Bien, bien. Pero a mí, sí. Yo casi no vi, pero yo fui... Yo era un niño medio anormal, la neta. No veía caricaturas, no veía... ¿Un niño adulto? ¿O? Era como un niño adulto. ¿Y qué hacías? Ay. La neta, me gustaba mucho disfrazarme de científico, de militar. Jugaba con esas cosas de mi alegría. Pero sí, o sea, yo crecí en esa era de... En la era de los supercampeones, de los caballeros del Zodíaco. Y yo la neta es que nada de eso. Lo más... a Doug Narinas. ¿Se acuerdan de Doug Narinas, no? Sí, de Doug. Sí, de... Sí, pues ese es un Disney más... No, más... eso era Nickelodeon. Ah, es Nickelodeon. Nickelodeon, sí, era. O sea, Nickelodeon sí lo veía mucho. Doug Narinas, Hey Arnold, ese tipo de cosas, sí. Hey Arnold sí te tocó. ¿De últimas? Sí, que de hecho Doug Narinas sí aparece. Creo que sí, en Disney Plus. Todavía sale. Sí. Es que según yo sí es parte de esas caricaturas que eran de Disney, Nickelodeon. Ay, qué... Por ahí, raro. Porque yo lo veía en TV Azteca cuando había las mañanas de Disney. Ah, sí. En el 7, en el canal 7. Entonces. Otros, bueno, tiempos, ¿verdad? Los niños de hoy ya no les tocó les dan el iPad, el celular y vámonos. Lo que quieran. Lo que quiera, mijo. Melissa, ¿cómo te describirías tú profesionalmente hablando? ¿Qué eres? ¿Eres una creadora de contenidos? ¿Qué eres... soy? ¿Qué eres? Pues mira, básicamente salí de comunicación. Uh-huh. Pues de hecho, cuando conocí a Leo fue por foto. O sea, como que yo me quería dirigir más a foto. Y luego en la carrera te meten todo de que tele, radio, de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando salí, yo no sabía en realidad como que la carrera te daba demasiadas cosas. Ya. Y yo decía, ay, qué padre, todo muy bonito. Y en realidad quería todo, o sea, probé un poquito de conducción, me gustó. Bueno, entonces, pero en realidad no sabía qué iba a hacer. Entonces, yo dije, cuando salga de la universidad, me voy a dar un mes de descanso. A mí la escuela no me gustó. Entonces, dije, no, un mes. Y me acuerdo que me iba a ir de vacaciones con mi familia y en eso me mandó un mensaje Leo. De que, oye, aquí están buscando a alguien con tu perfil. Y yo dije, ay, no quiero trabajar todavía. Pero dije, no, pues sí, o sea, está padre la oportunidad. Entonces entré directo a The Community, uh-huh, que en ese momento era MGN Sports. Uh-huh. Entonces yo también era de que cero deportes y de que una temporada antes, por liberar el carnet de la Watch, me aventé toda la temporada de Dorados. Yeah. Entonces ya yo de que muy fan Dorados, y era para esto. Entonces yo de que no inventes, pues qué padre que... Todo se ligó, ¿no? ¿Fue tu primera experiencia entonces? Fue mi primera MGN, experiencia, ajá. Saludos a Fernando Bencomo. Ay, un saludito. Al nuevo papá. Y pues básicamente fue así comenzamos, o sea, en redes. Uh-huh. Pero pues en realidad, pues tipo en la escuela a mí no me dijeron nada de que así se hace una red social. Obviamente, pues por lo que yo sabía, ¿no? Claro. Que de hecho es lo que me estaba acordando hace poquito porque todos los días me despierto y veo mis recuerdos de Facebook. Ya. Yeah. Entonces hace como 4 días dije, porque me gusta mucho hacer memes, aquí uh-huh, paréntesis.
Y estaba viendo una foto como de hace 7 años que mi hermana me tomó dormida en el sillón con el celular de que aquí. Y okay. Ya había publicado yo de que yo esperando a que me contestes los WhatsApp. Okay. Entonces dije como que desde hace un chorro yo ya publicaba un chorro de mensadas, ¿sabes? Uh-huh. Pero no sabía que me iba a dirigir a esto. Ya. Entonces, pues ya. O sea, en MGN que se pasó a Dorados, o sea, sí. Fue más, más ¿tú redes te fuiste sociales. A Dorados? ¿Tú pues te ya ves que como que se convirtió. O... Ajá. Sí, me fue esa transición. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues en Dorados duré como 2 años, pero de todo lo gajo. O sea, era que a veces foto, siempre redes. Si se ocupaba diseño, pues el diseño, logística. O sea, como que ahí aprendí. De todo un poco. De todo, ajá. Y pues tampoco fue como que me especialicé y que nada más en foto, nada más en redes. O sea, como que siempre agarraba poquito de todo, ¿no? Entonces, siento que ese es el error o no error de ser community. Ya. Porque, y es lo que te exigen las empresas, o sea, que tienes que saber de todo. O sea, ves las vacantes y así de que tienes que saber diseño, tienes que saber redactar, tienes que saber foto, video, edición. Y dices, ok, siento que está padre saber poquito de todo, pero también digo, hay que gachas las empresas que obviamente quieren algo de que es súper pulido, pero pues no te dejan enfocarte a algo, ¿sabes? Y que además sepan trabajar bajo estrés. Exacto. Entonces, pues básicamente eso fue. Entonces terminé en Dorados, me fui un tiempo a Dublín, regresé a Dorados otra vez. Uh-huh. Y cuando terminé en Dorados, entré a una agencia. Okay. Igual, de community. Uh-huh. Como que en ese lapso de pandemia dije, quiero continuar en redes, porque estando en Dublín seguí trabajando, o sea, seguía llevando cuentas de aquí de Chihuahua. Ok. Entonces, a la distancia, obviamente. A la distancia. Ajá, y me funcionó súper bien. Entonces dije, pues, ya lo estaba viendo como un hobby, ¿sabes? Entonces dije que, ay, pues, tendré que cambiar mi rumbo. Porque igual sentía como que dije, está muy estancado solo estar en redes. O sea, dije, ya. Entonces, ay, pues, no lo hice, chicos, aquí sí. Pero cuando entré a la agencia, pues, no me encantó la manera de trabajar. Entonces okay. Dije, ay, no, voy a... Tipo, abrí una agencia con una amiga, uh-huh. Lo trabajamos como por 3 meses, más o menos no funcionó, pero sí, o sea, porque pues de ahí, justo cuando estaba trabajando en la agencia, ahí viene lo gracioso, lo interesante, que estaba yo así que sufriendo y que con un cliente, me acuerdo en ese tiempo, que yo dije, ya quiero renunciar, o sea, está súper gacho el estrés, vengo todo el día. Eso en la agencia, en no, la no agencia, con tu amiga, ¿verdad? No, en la ajá. agencia. Entonces me habla mi amiga y me dice que yo te voy a sacar de trabajar de esa agencia, que no sé qué. Y le dije, no manches, o sea. Y pues resulta que, de verdad, se los juro, 2 días después, me habla una chica que hasta ahorita todavía es mi cliente. Ay, saludos, Pris. Y me dice, oye, me recomendaron contigo que llevas redes sociales. Y yo, ay, pues sí llevo, pero ¿sí? Pues no. Entonces dije, ay, pues será el momento de dejar la agencia y agarrarla. Entonces dije que ni sabía cómo cotizarme, que yo sola, ¿saben? O sea, dije, ay, ¿dónde te explican a cotizar? A cotizarte, ajá. A venderte. Entonces, pues ya de que fuimos a la juntita, dije, ay, a ver si quiere, yo de que me aventé la bendición. Y sí, o sea, de que me dijo súper sí. Entonces dije, ok, en cuanto me dio el sí, ya traía así que el estrés de la agencia. Les dije, ay, ¿saben que los quiero mucho a todos? Pero ahí muere. Estuvo increíble, pero ya, ya, hasta aquí llegó. Y me acuerdo, ¿eso hace cuánto fue? Fue el año pasado, hace un año me ya. parece, como uh-huh. no me acuerdo. Uh-huh. Y se me hizo bien padre porque me decía mi jefe que, ay, no, que porque yo decía, no me ponen una cafetera. Digo, te damos una cafetera. Y lo yo, que la silla está bien incómoda. Y lo, no, pues vamos a buscar una silla. Y yo, ay, qué bonito. Le dije, pero no. O sea, dije, si ya se me está presentando la oportunidad de un cliente. Y era uno, ¿sabes? O sea, dije, que a ver cómo le hago para buscar otro. Por ahí o sea, empiezo, ajá. Claro. Entonces, pues ya. Obviamente ahorita pienso y digo, no manches, qué feo trabajaba al principio, o sea, porque iba pues como ad hoc a lo que normalmente es una agencia, ¿sabes? Uh-huh. Y pues ya de ahí también nos contactó otro conocido de mi amiga, ya llevábamos 2. ¿Tu amiga la que te prometió sacarte de ahí? Sí, o sea, ¿sí ahí te cumplió? Sí me sacó, sí. De hecho, sí fue como que un par de aguas muy importante porque a mí me daba miedo. O sea, de hecho, todavía de que me sopla aquí el síndrome del impostor, Martín, okay. en el cuello. Entonces, como que sí fue muy importante su apoyo. O sea, me dijo de que no, pues sí se arma, que no sé qué. Entonces, bueno, ya tenía como el contacto que me habían dado mi cliente y el de ella, ¿no? Y ya, así empecé. Y de repente, o sea, por ejemplo, hasta la fecha me dicen de que, ay, ¿dónde podemos ver tu trabajo? De que tú, ¿de dónde te promocionas? Y yo, todos los clientes que tengo han sido por recomendación, todos. Entonces digo, qué padre, porque ahorita tengo 6 cuentas con las que estoy trabajando.
Entonces digo, no inventes, qué padre que... Me da vergüenza que yo no tengo mi cuenta, pero todo ha sido por recomendación. Así nos tocó a nosotros, digo, me estoy acordando ahorita que lo platicas, porque justo los primeros años fueron así, o sea, puras recomendaciones, y era como un loop de un cliente te iba trayendo otro cliente, y otro cliente, y otro cliente, y pues poco a poco, ¿no? Es como vas creciendo. Quería ahorita regresarme tantito a la etapa de Dorados. Decías que eras todóloga. En ese todóloga, ¿qué es lo que más disfrutabas de todas esas actividades? Vamos a decirlo así, ¿qué es lo que menos disfrutabas? Pues fíjate que no disfrutaba. Voy a pensar en algo negativo. Trabajar con Fernando. No, es que a mí casi no me tocó con Abraham. Ajá, o sea, yo no trabajé con Fer. O sea, cuando trabajé con Fer, yo creo que lo vi que 3 veces cuando era MGN. Y ya más bien fue con Abraham. Saludos, Abraham. Eso es lo más difícil. Hola, Vaquino. Sí, está pesado. Es lo más difícil. El jefe Saurio le decía. Sí, pues básicamente lo más chido fue el team que traíamos. O sea, éramos Abraham, Luisa. De repente estuvo Susi. De repente estuvo otra señora. Pero no manches, o sea, el cotorreo estaba bien padre. Entonces, disfrutaba mucho eso. Y obviamente, pues, no deja de ser un trabajo en equipo. Lluvia de ideas increíbles. O sea, todos traían así de que la chispa aquí, ¿sabes? Entonces ese estaba súper padre. Y lo que menos... Pues no. O sea, yo creo que al final se puso tóxico, pero por... Ay, porque así son las relaciones. Pero ya, o sea, más un tema del ambiente laboral, ¿no? Sí, pues yo creo que ya... Ajá, porque en realidad el trabajo estuvo increíble. Es que creo que trabajar con equipos y todo eso es como... Es algo que si te gusta el deporte o la actividad... de entretenimiento a la que te vas a dedicar, está chido porque tienes que ir a fuerzas a los eventos, pero de todas maneras hubiera sido independientemente de que si trabajas ahí o no, porque yo me acuerdo que por eso fue que estaban buscando a alguien que supiera, justamente cuando la recomendé con MGN, de que alguien que fuera a los partidos, y yo siempre que iba a tomar fotos era la única persona conocida, porque yo tampoco, de hecho ahorita qué bueno que ya les va mal a durar, no sé qué, puro Chihuahua FC. Entonces me acuerdo que yo no sabía nada, llegaba de fotógrafo y solo veía a Kino que se perdía por patrocinadores, bla bla bla, y yo solo ahí con la cámara y veía a Melissa ahí de que Dorados. Y luego era mi etapa del cabello rosa hasta acá, o sea que toda la afición y no mi cabecita rosa. Sí, y pues la neta, pues sí me acuerdo que sí funcionaste. Sí. En su tiempo se hizo lo que se pudo. No, y estuvo muy chido, la verdad yo sí recuerdo mucho de que a pesar de que justamente ahí, yo creo que ese momento de, o sea, no es por echarnos porras, todo, pero sí ese equipo de trabajo que hubo de Dorados fue lo que sentó las bases para que ahorita tenga la popularidad que tiene. La verdad, yo también estaba pensando eso. O sea, dije, lo estoy pensando porque fui parte del proceso, pero en realidad siento que quedó las bases de lo que se trabajó en ese momento. Es lo que, todo el trabajo de contenido, toda la estrategia que se empezó a hacer con patrocinadores, que se empezó a hacer en cuestión, pues sí, o sea, que se diera a conocer otra vez. Hasta logísticas de partido. Logística y todo. Cambio de estadio, etcétera. Sí. Ayudó para que ahorita ya es como un dominó, ¿no? Ya le aventamos la primer fichita y ahorita solito todo camina. Se va llenando, ¿no? Pero el problema es eso, de que justamente yo ahorita analizando un poco con lo del Chihuahua FC, que están haciendo un muy buen manejo también, le están quitando gente. Y Chihuahua mete 8,000 personas mínimo y ha metido 12,000. ¿Fútbol? De fútbol. Cuando juega Dorados. Y ahorita ves las imágenes de cuando se... empalman en viernes y son 12,000 personas en el estadio de fútbol y 6,000, 5,000 en el básquetbol. Y ahorita están a punto de perder la serie de playoffs. Sí. Están perdiendo ya. Entonces es una cuestión que tú dices, sí, todo lo que el trabajo que se hizo, si lo empiezan a dejar morir... Caer. Aguas. Resultados, que es lo deportivo, que es lo chido de los deportes. A mí me gusta mucho la cuestión de marketing deportivo y todo eso, eSports o lo que sea. Resultados más mala imagen te puede decaer. Entonces todo lo que ya está sumando, si lo dejan caer, otra vez van a regresar al Chihuahua de viejito. Sí, ay no, qué horror. Pero fíjate un poquito de lo que digo, me acordé de algo ahorita con lo que está comentando Leo. Digo, ahorita volvemos al tema de la creación de contenidos. Me tocó ayer ir con un cliente, o bueno, con un posible cliente
que todavía no es nuestro cliente, no es un posible cliente, es una empresa muy grande, bastante, bastante grande, pero ya es una empresa bastante vieja, o sea, ya está como muy, ya se quedó en muchos sentidos, o más bien nunca invirtió porque siempre creció con recomendaciones y todo esto. Y, pero aquí lo interesante a platicar es que yo con esta empresa estuve hace un año y medio. O sea, hace un año y medio me hablaron, fui, me senté, les hice una propuesta y me la... O sea, se quedó ahí en el limbo, ¿no? Oye, ya yo les estuve dando seguimiento y la última comunicación fue, lo estamos revisando, nosotros te avisamos. La semana pasada me contestan, me escriben en el mismo hilo de correos y me dicen, oye, ¿cuándo retomamos, no? ¿Cuándo volvemos a platicar? Es que duramos un año así. Básicamente, ¿no? Y justo ayer que fui, pues me comentan, ¿no? Oye, pues es que estamos peor que hace un año y medio, ¿no? Entonces necesitamos ayuda, ahora sí, que no sé qué, pero estoy batallando con tales personas para convencerlas, bla, bla, bla. Y me acordé ahorita con lo que dijo Leo, ¿no? Y yo la analogía que hice fue que el tema del marketing, el branding, o sea, invertir como tal en tu marca es como invertir en un seguro de gastos médicos. O sea, muchas veces la empresa llega y quiere contratar este tipo de servicios cuando ya está en la sala de urgencia, cuando ya necesita, o sea, cuando ya en verdad está como en terapia intensiva. Y obviamente es muchísimo más caro levantar una empresa cuando está así. Le dije, si hubieras empezado a invertir hace un año y medio, a lo mejor más poquito, de manera más constante, seguramente ahorita ya estarías en otro punto, ¿no? Entonces, justo es eso, o sea, cuidar que las empresas no se caigan. ¿Y sabes qué es lo gacho? O sea, que también yo llegué a tener una junta más o menos de ese estilo, que me decían, ay, es que, o sea, nos super urgen las redes sociales, o sea, sabemos que es lo más importante ahorita. Y yo, ay, qué lindo es que, o sea, que lo tengan en cuenta. Pero también de que, pero nuestro presupuesto es muy bajo en ese aspecto. Y yo, ay, pues no, o sea... Como el meme del barco, ¿no? Ajá. Tu expectativa, tu presupuesto y... No, o sea, sí, dije, qué padre que lo tengan consciente, pero también de que quieren invertir 3 pesos, pues no se puede. Un ejemplo que yo doy siempre que me quedó muy claro fue una vez que trabajé con unos ganaderos tomando fotos y recuerdo que no querían invertir nada. De hecho, ya no existe la carnicería. O sea, yo me acuerdo que querían hacerla muy gourmet, muy fancy, la cuestión de vender pues filetes muy, muy gourmet, y no querían pagar la sesión de fotos, o sea, decían, ¿pa' qué? Y no querían invertirle las fotos, nada. Voy al rancho y de la nada se cayó una barda y tenían que volverla a poner, y fue como de que, ¿cuánto es? Le dijeron al encargado, no, son como 200,000 pesos. Ah, ok, está bien, ahí trácales. Ahí va. Y yo me quedé así como pensando, no manches, o sea, acaba de, sin pensarlo, gastar 200,000 pesos en cercar algo, pero no quisieron invertir 15,000 pesos en una sesión de fotos, que es lo mismo. O sea, al final de cuentas, que se te escapen las vacas, ajá, es lo mismo, es igual importante que vender las vacas, ¿no? La vaquita. O sea, y pues me acuerdo perfectamente que sí, me regatearon y regatearon, pero sí había presupuesto para... otras cosas. Para sí, no le han dado todavía la prioridad. O sea, digo, ahorita ya todo el mundo sabemos que es redes sociales. O sea, siento que ahorita ya la sección amarilla es TikTok, ¿no? Uh-huh. Pero no le... O sea, siguen sin darle la importancia a sus negocios. Entonces, siento que falta poquita cultura. Yo creo que la pandemia ayudó. Cañón. O sea, yo creo que la pandemia sí ayudó a educar al cliente, ¿no? O sea, los dueños de empresa sí pasaron... O sea... Creo que sí tuvieron esa transición de sí, pues, quiero redes fuercita. Sociales a o como que ya entender un poco más y decir, no, quiero esta parte de las redes sociales, o quiero pauta en Google, o quiero, o sea, como que sí se educaron un poco más por la misma necesidad, ¿no? Porque esta necesidad de no salir de tu casa, de tener tu negocio cerrado, los obligó a tener que desarrollarse más. Y eso creo que está muy bien porque pues nos ayudó a que se desarrollara un poco más la industria, ¿no? Pero como ¿a qué tal. Costo, Nacho, dices esto? Y de hecho a mí me gustaría, digo, parte de los temas que quisiera abordar por acá es justo eso, ¿no? Venimos de muchos años con empresas pidiendo redes sociales, ¿no? Quiero redes sociales. Y luego ya esto maduró al community manager, ¿no? Y quiero un community manager. Y creo que ahorita estamos empezando a hablar del creador de contenido. Si tú me preguntas a mí, yo creería que tú eres una creadora de contenido. Pero
quisiera ver si tú lo ves igual. O sea, ¿tú ves una diferencia entre un creador de contenido y un community manager? ¿Los ves como perfiles distintos? ¿O qué puedes comentar de eso? Totalmente diferentes, porque, por ejemplo, depende mucho. Yo sí me considero creadora de contenido, porque digo, no inventes, siento que un community, y yo lo fui, o sea, es como que, ok, haces la planeación de los temas, pasas a diseño, diseño te lo regresa, siento que era como una maquila, o sea, no sé, la carnicería. Vamos a vender de que estos cortes, y diseño ya se encarga de darme el diseño, yo se lo regreso al cliente, y el cliente que, ok, sí, aprobado, muy lindo y todo, y ya, yo... Obviamente aquí es de que copywriting y tal, claro. O sea, sí. Pero, por ejemplo, yo ahorita que siento que sí fue como una transición, ni siquiera me di cuenta en qué momento, ¿sabes? Porque, pues, digo, yo también trabajaba así. Pero fue la transición de que, qué aburrido. O sea, ¿qué puedo hacer más divertido? Para mí siempre fue un tema el video. O sea, nunca me gustó. Se me hacía súper difícil. Vi que duraron un chorro en exportarse. Y ahorita, pues, te empujaron a trabajar solo en video, ¿sabes? Entonces, y ahorita ya lo veo como que hasta me ahorra tiempo de hacer gráficos, ¿sabes? Entonces digo, ya le agarré el cariño. Entonces digo, y echarle la maquilada para tipo la producción mini, ¿no? La edición, las transiciones, y va a llevar texto, tal. Entonces digo, siento que ya es otro tema extra de organización, planeación, dirección con el team. Y ya para checarlo con cliente. Porque, por ejemplo, fue lo que aprendí yo en la agencia. O sea, que no me había tocado así como ese... Por ejemplo, en Dorados era como que todo el team y el directivos, ¿no? Y acá sí era que team y yo checarlo con cliente, en dado caso. Entonces, me acuerdo que me decían de que... Con un cliente bien batalloso, ¿no? De que la diseñadora... Es que yo hablo con él, o sea, porque no le gusta. Y yo, a ver, stop. Tú no puedes hablar con él porque si no te me vas a agarrar a fregazos ahí. O sea, yo soy aquí la mediadora, ¿sabes? Entonces, digo, y ahora creando contenido, pues es diferente. Entonces, digo, totalmente... Por ejemplo, a mí me acaba de decir Marce, de hecho, de que, ah, ya soy community manager. Y yo, de que siento que sí. Pues básicamente es como que el término que ahorita está más... Más sonado, o sea, el creador de contenido todavía no sabemos de qué onda, no sabemos ni cuánto se le paga. Siento que es como que todavía el término medio nuevo, está fresco, pero sí, súper diferentes los dos. Pero creo yo que sí es, o sea, yo, y lo platicaba contigo el otro día por teléfono, yo sí creo que este concepto del creador de contenidos va a tomar mucha relevancia en los próximos meses. Porque sí es muy diferente, o sea, incluso también lo platicaba contigo, ¿no? Que nosotros propiamente no hacemos ya redes sociales porque ahorita ya las necesidades de las empresas, sobre todo las empresas medianas, por así decirlo, las empresas digo, obviamente si eres una empresa nacional y que contratas una agencia, pues la agencia te puede poner un equipo dedicado, ¿no? A darte el servicio, pero... Vamos a decirlo así, la mayoría de las empresas o el común de las empresas que contrata a una agencia pequeña, una agencia mediana, tus necesidades no te dan para que te las... O sea, una agencia no te las va a poder resolver porque tú necesitas un servicio mucho más personalizado, mucho más a la medida, ¿no? Y si eso lo combinas con esto que estabas diciendo ahorita de la necesidad del video y de que ahorita todo el mundo está creando video y Reels y TikTok, etcétera, o sea... Yo creo que el creador de contenidos va a ganar mucho espacio en esa industria del manejo de redes sociales o en esa industria de los contenidos digitales con las pequeñas y medianas empresas. Creo que ahora el tema va a ser cómo los creadores de contenidos logran posicionarse, logran mejorar, vamos a decirlo así, su oferta de servicios para entonces poder tener su cartera de clientes, ¿no? Que ese es otro tema. Obviamente un creador de contenidos... Vamos a decirlo, una persona con un equipo pequeño, pues no le da para atender a muchos clientes, ¿no? O sea, ahí hay un... Tienes que cuidar muy bien esa relación entre la cantidad de clientes y el servicio que estás dando, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, siento que también es parte de ir educando a la gente, porque, por ejemplo, cuando me contactan es de que... Ay, pásame, quiero redes. Y yo, sí, sí. Siempre llegan así, ¿verdad? Quiero redes. ¿Por qué? Porque quiero vender. Quiero vender más. Entonces digo, okay, pero, o sea, ¿a qué te quieres enfocar? ¿Necesitas historias? ¿Necesitas video? ¿Necesitas, o sea, qué es lo que, cuál es tu objetivo? Y lo, pues vender. Pues sí, claro, todos queremos venderlo, ¿no? ¿Sabes?
Entonces me dicen de que, tipo, paso la cotización y le digo, no, pero es que yo solo quiero de que 9 posts, o sea, con 9 diseños para que estar ahí. Y yo, pues, es que no te van a servir de nada, o sea, ¿y para qué los quieres? ¿Para qué les dicen? O sea, entonces también siento que ahorita es de que, ay, quiero redes, quiero mis diseñitos, pero como que todavía no nos ampliamos al hecho de que es toda una planeación, es una estrategia. Ay, sí, es echarle coco, chicos. No, y es que de hecho ese coco es importante, porque muchas veces pasa también por acá, en ese y en otro tipo de servicios, ¿no? Que entregas una propuesta, y si esa propuesta dice que voy a publicar 5 veces a la semana, y si publicas 3, ¿cuánto baja el precio? O sea, es que no es un tema de cuántos diseños, o sea, creo que debería de haber primero ese costo, ese fee por pensar. O sea, claro, si quieres trabajar conmigo, de entrada es esto porque yo te voy a ayudar a pensar, porque te voy a ayudar a definir tu estrategia de contenidos, tu mensaje, y luego ya viene la ejecución. Y en la ejecución podrá o no haber variaciones, pero sí necesito yo cuidar ese espacio que yo necesito para pensar, claro, por ti. Oye, como la semana pasada me hablaron de una propuesta de un proyecto, ¿no? Entonces estaba mi familia y una tía, y ya de que yo, espérenme, me están hablando, que no sé qué. Me fui y regresé, y yo de que, ay, qué padre, les platiqué más o menos la tirada. Y luego mi tía de que, o sea, pero te están hablando de que para un trabajo o para que lleves redes. Y yo, ay, pues llevar redes es mi trabajo. O sea, como que siento que quieras que no, sí están como, saben qué onda, pero todavía no lo ven así como, o sea, yo piensan que hago, no sé, que estoy jugando con el teléfono, yo creo. Pero pues sí, básicamente, ahorita que comentaste lo de los clientes, o sea, ay, no me acuerdo qué palabra usaste. ¿Para la educar o no? Algo dije, bueno, ay, ya no me acuerdo. Pero pues sí, volviendo al tema, básicamente siento que sí es súper importante como que darle el énfasis al creador, y pues qué chido, porque la neta siento que todos están creciendo bien cañón. Como sí, que ya nos estamos dando cuenta para dónde es el rumbo, básicamente. Sí, digo, es parte de nosotros educar al cliente. O sea, yo sí creo que es la industria como tal debe cuidarse. Y hablo de la industria aquí en Chihuahua, ¿no? Debemos de cuidarnos, debemos de educar a los clientes, o sea, porque al final del día, si cuidamos la industria, si la hacemos crecer, pues vamos a crecer todos como industria. Y fíjate que hace como 3 meses yo estaba como en este plan de qué onda, qué hago con mis redes, porque conocí a un fotógrafo y me dijo de que, ay, me interesa tu trabajo, de que enséñame tu Instagram. Y yo, si le enseño mi Instagram, pues me va a dar el domingo de que ahí en la hacienda, no sé, de que de fiesta, ¿no? Entonces dije, ay, okay, no se lo voy a enseñar. Pero en realidad, pues así me han llegado varios clientes, ¿sabes? Entonces dije que, pues, le dije, no tengo así como tal mi Instagram. Le dije, pero pues mi contacto y tal. Entonces ahí fue cuando me pregunté. Dije, es momento como de hacer la transición. Hago una cuenta nueva como para solo crear contenido, de creadora de contenidos. Porque en realidad todo el mundo ahí me conoce que Mel Redes. O sea, que ay, veo sus contactos Mel Redes. Entonces dije, en realidad siento que ya estoy como muy caracterizada que, pues, que así me vendo, ¿sabes? Y es lo que estaba checando la otra vez. O sea, dije que hasta para crear contenido tengo miedo ahorita de subirlo por el hecho. Haz de cuenta que la otra vez traigo muchas ideas que he querido hacer y me da miedo porque siento que las agencias o conocidos míos se puedan sentir atacados. O sea, por el hecho, la otra vez quería hacer un video de los feeds, ¿no? Ya ves que normalmente hay un feed que es como los 3, que es la foto y te salen de que, no sé, una foto en todo el feed, ¿no? Y yo, neta, yo así que, ¿por qué lo siguen haciendo? O sea, o los diseños, o sea, yo de que, ¿por qué siguen trabajando agencias de alto? O sea, que están chingonas aquí en Chihuahua, yo que, ¿por qué siguen trabajando de esa manera? Y dije, ay, pues tampoco me los quiero echar encima, ¿verdad? Yo de que, lo haré después. Y también, o sea, como que varios temas que digo, neta, siento que me la quiero aventar de que no a educar, pero como de que, amigo, date cuenta que ya no se están llevando así las redes, no, o sea, y digo, qué coraje contratar a alguien, una empresa chingona, y que me haga ese trabajo. O sea, digo, no está padre, o sea, pero pues todavía lo meditaré, a ver si me la aviento. Pues es parte de entender como industria, como agencias, como profesionales, cómo van evolucionando los mercados, las necesidades. Y también ser, en el buen sentido, ser humildes, ¿no? De hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Por ejemplo, nosotros, insisto, llegó un punto en que dijimos,
ya no vamos a hacer redes, o al menos de esa manera. Y sí, hicimos la transición a enfocarnos en campañas. O sea, ¿qué sí podemos hacer muy bien? Campañas. Hacemos toda la producción de tu campaña, los audiovisuales de tu campaña, y los pautamos. No, pero es más como si fueras a contratar un spot en el radio, como si fueras a contratar una campaña de televisión. Y decidimos salirnos de la creación de contenidos porque justo eso, ¿no? O sea, nuestra estructura y nuestra forma de trabajar no se adecuaba justo para poder dar esa, vamos a decirlo así, esa necesidad tan puntual, ¿no? Que requiere ahorita un cliente, que es justo, oye, Leo, necesito un video porque quiero subir este nuevo producto, ¿no? Y es como, es mucho más reactiva la creación de contenido, no tienes que estar como más al pendiente de tu cliente. Fíjense que ese es un tema también que me hace mucho ruido porque... Ahorita nos vas a hablar de clientadas y todo eso, ¿eh? Sí. Porque cuando estaba platicando con Roger, hace poquito me dio como una pequeña capacitación, porque se los juro que yo estoy cero... yo todo lo trabajo orgánico, yo he crecido muchas cuentas orgánicamente, entonces como que yo estoy cero familiarizada con las pautas. Entonces, ¿con quién platiqué esto? No me acuerdo, el punto es que yo le decía... ¿Para qué quieres pautar si te lo puedo crecer orgánico? O sea, ¿qué prefieres? ¿Como invertir en pagar publicidad o crecer tu cuenta de que te aparezca porque algo te divirtió, algo te gustó? Y no sé qué así. O sea, digo, obviamente, si pagas tu pauta, es súper efectiva y hasta te puedo decirte que en 30 días te dice una agencia de que en 30 días va a pasar esto con tantos resultados. Entonces le digo, pero ¿qué prefieres? ¿Pagarlo o tener como tu contenido que va a hacer que se retenga tu audiencia? O sea, extra de eso, que la puedas tener ahí porque le va a gustar el contenido. Entonces ya sé casi como que... Y yo todavía traigo la... O sea, te lo juro que a mí me gustaría aprender a pautar, pero digo que hasta ahorita todavía no lo necesito. Entonces... Leo, cada vez que le pegas al micrófono se estresa. Sí, ¿no? Y yo así... me perdonas, Leo. Yo aquí, mira. No, pero es que yo creo que tiene que ver... digo, es un tema siempre de objetivos, ¿no? De pronto los clientes también a mí me dicen, oye, quiero invertir en radio, en revistas, en Facebook, pero es que... ¿Me funciona? ¿No me funciona? ¿Me lo recomiendas? Entonces yo siempre les digo, todo sirve, todo suma, pero todo tiene que ver con tu presupuesto, ¿no? O sea, más bien dime tú qué presupuesto tienes y a partir de ahí te digo por dónde empezamos, ¿no? O sea, si tienes poco presupuesto, yo te recomiendo entrar a redes, o sea, trabajar posicionamiento digital, porque es más económico y es mucho más tristemente, funcional. Es más económico, pero fíjate, y lo económico, yo no diría que tristemente, yo diría, es más, quitemos la palabra económico, es más, está mucho más alineado a resultados. Es económico porque puedes gastar poquito, puedes invertir poquito, y ese poquito puedes hacer que te dé resultados, o sea, puedes alinearlo a resultados. Puedes gastar un montón, pero también puedes medir muy bien los resultados, ¿no? Y si te vas a una revista, o sea, yo, por ejemplo, una revista te cuesta 7,500, 8,000, 9,000, 12,000 pesos aparecer en una edición y vas a estar en una página allá dentro de la revista que quién sabe si la vayan a ver o no la vayan a ver. O sea, ¿sirve una revista? Sí sirve, pero depende de tu presupuesto. Si nomás tienes el dinero de la revista, yo no lo usaría en la revista, ¿no? Claro. Yo lo usaría en otra cosa. Si tienes tanto más, bueno, vale la pena también meterle a la revista. Sí, porque en realidad sí, todo sirve. O sea, ahorita hasta el periódico... Depende de tu público, ¿no? Obviamente. Leo está muy callado. Pregúntale algo. ¿Por qué estás tan callado, Leo? No, estoy escuchando, la verdad. Y le va así. ¿Ya lo dormiste, Melissa? No. Es que no tengo muchas cosas que decir. No es mi ahorita tema. Vamos a empezar a hablar de los formatos de video y ahí sí te vas a aprender. De hecho, sí. Se va a armar un debate aquí. Ahorita le ayudé a Didi a sacar un problema que traía ayer en el stream. Sí. Nada más me platicó y por si tienen problemas de stream, yo soy el bueno aquí. Leo les puede ayudar. @... ¿Qué debe saber un creador de contenidos? Y aquí la pregunta va para los dos. ¿Qué debe saber un creador de contenidos? Alguien que quiera dedicarse profesionalmente a crear contenidos, un chavo que se esté graduando, algún diseñador, algún comunicólogo que quiera dedicarse a la creación de contenidos, ¿qué más debería aprender? ¿Qué debería buscar para crecer en ese ámbito? Pues siento que ahorita lo padre es que hay muchos creadores de contenido sin que ellos sepan que son creadores de contenido. Eso es cierto. Entonces, digo, hay un chorro de chavitas que generan reels fregones, historias bien fregonas. Y yo digo, ay, mensa, ay, pues puede ser tu trabajo, ¿sabes? O sea, entonces siento que es, ya así lo digo yo, como aprender a romantizar todo. O sea, todo es contenido, es lo que les digo a mis clientes. O sea, todo es contenido.
y más por el hecho de que la gente sigue queriendo, y fue un tema ahora con Instagram, o sea, que en realidad todos ya estábamos hartos de que estuviera tan perfecto. Uh-huh. Y tal, ¿no? Entonces digo que ya estamos hartos de ver de que la oficina perfecta, porque tipo voy a grabar y lo... No, espérame, se ve todo el desmadre ahí. Y yo, pues así trabajas normalmente. O sea, no que sea un cochinero, ¿verdad? Pero digo, así trabajas normalmente y a la gente nos gusta ver la vida real. Entonces siento que por ahí partes. O sea, y a lo mejor se escucha como muy, muy romántico, hay que aprender a romantizar tus cosas. Pero sí, o sea, básicamente yo es como así empecé. Por ejemplo, cuando trabajaba aquí, todavía me acordé de las flores rositas. ¿Cómo saqué fotos en esas flores rositas? Ok. Entonces, como que de ahí tienes que agarrarte ideas de tu día a día. Entonces, y obviamente aprender a aplicarlo. Si en este caso quieres agarrar una cuenta, pues, de trabajo. Uh-huh. Pensar en la cuenta romantizando. Siempre. Esa parte. ¿Tú? No, pues, o sea, si es eso que dice Melissa, yo agregaría un poquito el hecho de que, si bien hay mucha gente que no sabe qué es... que es creador de contenidos, no lo saben justamente porque creo que necesitan lo que tú tienes, ¿no? Que a lo mejor sí son unas bases técnicas y unas bases de teoría que muchas veces la gente lo hace sin querer, ¿no? Exacto. Entonces creo yo que, hablando un poquito hasta en el sentido de lo que estudiaste, que es comunicación, yo también estudié comunicación, al final de cuentas creo que es ahí la importancia de tener eso, ¿no? De que justamente... Tú lo dijiste, un creador de contenido puede ser un todólogo, y así nos vendió en la carrera de comunicación. Creo que por fin se están dando cuenta de que para qué sirve nuestra carrera. Sí. Después de mucho tiempo, ¿no? Porque va desde la estrategia, saber un poco de fierros, saber un poquito sobre la cuestión de producción y al mismo tiempo la embarradita que nos pueden dar en el sentido de marketing, en el sentido que sí va en la estrategia. Entonces, también publicidad, relaciones públicas. Etcétera, ¿no? Entonces, si bien hay mucha gente que es creador de contenido por accidente, pero ya de ahí es cuánto tiempo puedes mantenerte vigente, y es ahí donde ya necesitas tú un poco de teoría, ¿no? Porque sí, o sea, al final de cuentas creo yo que la constitución del creador de contenido partes de dos, ¿no? En el sentido de que los influencers pudieron haberse convertido en creadores de contenido y generar buen dinero, y los influencers de que nada están buscando... Que les patrocinen un viaje a Los Cabos. ¿Qué me das? Ajá. Entonces, creo que también es una evolución. O sea, siento que viene de muchas partes, ramas, de muchos segmentos, la creación de contenidos, ¿no? Porque puedes salir desde lo técnico, desde la suerte, o desde que fuiste famoso en algún punto, ¿no? Entonces, es algo nuevo que al final de cuentas no hay bases, porque nunca se había visto en la vida esto. Yo creo que tienes que irte desde el primer YouTube para empezar a analizar. Porque sí, o sea... Ahorita muchos creadores de contenido son actores, son artistas que eran famosos en la televisión y ahora venden por medio de sus redes sociales recordando de que, vean, este chiste que dije hace 20 años. ¿Se acuerdan? ¿Sabes? Uh-huh. Pues el Perico. Perico. El Perico Padilla, lo vimos el otro día ya de gira. ¿Tú sabes quién es el Perico? Me suena, pero no lo ubico. Salía con Omar Chaparro. Uh-huh. Obviamente dice sin eso Omar Chaparro. Sí, ¿no? Sí. Y él, pues obviamente es aquí, toda la vida ha sido locutor de radio, de EXA creo que era. Sí. Entonces lo has de haber escuchado y pues ahorita se volvió vigente porque se fue a Monterrey y lo agarraron todos los podcasts, multimedios. ¡Órale! Y generó un montón de boom. La supo hacer. Otra vez, ¿no? Entonces te digo, creo que el creador de contenidos puede ser cualquier persona. Te puedes ir desde lo técnico o desde la cuestión más del feeling. Ajá, totalmente. ¿Cómo es tu...? Bueno, antes de hacerte esta pregunta, digo, resalto un poco lo que estabas diciendo ahorita. Son importantes las bases, es importante conocer un poco de los fierros. Creo que también es importante saber un poco de... Ahorita lo decías, ¿no? ¿Cómo cotizar? ¿Cómo negociar con un cliente? O sea, que son cosas que no necesariamente te da la escuela, ¿no? Entonces tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero sí hay un elemento bien importante que es lo que decías ahorita, ¿no? Estos chicos, estas chicas que son creadores de contenido orgánicos, o sea, lo hacen muy bien en sus cuentas, o sea, tienen ese talento para contar historias, para hacer storytelling de cosas tan, a lo mejor tan sencillas, tan básicas, que si se lo llevan al contexto de los negocios, pues lo pueden convertir en contenido que se pueda monetizar o que se pueda viralizar, ¿no?
Y es algo que no necesariamente puedes aprender en la escuela o que, uh-huh. o sea, es algo que lo tienes que desarrollar de forma natural. Y en este caso te quería preguntar, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso para trabajar con un cliente, ¿no? O sea, tú ya te arreglas con un cliente, pero ¿cómo es ese proceso creativo para hacer esa primera planeación de contenidos? O ¿cómo trabajas en ese sentido? Fíjate que siento que, o sea, obviamente se ha ido puliendo, uh-huh. porque todavía como que no me encanta por el hecho de que, bueno, te voy a explicar. Básicamente, normalmente me llaman, uh-huh. así de que, hola, me recomendaron contigo, quiero redes. Quiero redes. Y yo, ah, ok, ¿me puedes mandar una cotización? Y yo, no. Le digo, prefiero que tengamos una junta, que me platiques tu proyecto, y ya, en base a eso, ya te puedo armar yo una cotización. Y luego, ah, ok. Entonces ya, la junta, muy bonito. Y ya, neta, yo en la junta, yo ya estoy maquilando de que, ah, ok, de eso se puede hacer un reel. Ah, ok, de aquí se pueden hacer historias. Entonces, ya en esa junta, yo ya voy como maquilando todo eso. Le hago su propuesta, se la envío. Ay, hasta ahorita no me han dicho que no. Gracias a Dios. Ajá. ¿A poco traes, o sea, traes un porcentaje de bateo perfecto? Y haz de cuenta que me acordé la vez que pusiste un tweet. Uh-huh. De hecho, hasta dije, oye, soy muy buena en las ventas y no me había dado cuenta, porque te lo juro que digo, o me vendo muy bien, uh-huh. o traigo muy buena recomendación, o ya vieron cuentas anteriores, ¿sabes? Porque claro. Neta dije, no es por ser payaso, pero dije, qué bonito, o sea. Y un tweet que pusiste, ay, no me acuerdo cómo era. Saludos a Alan, que se enoja con mis tweets y se ríe de mis tweets, pero mira, aquí hay resultados. Sí, o sea, cuando pusiste que a veces no quieres, o sea, no es que no quieras, pero no puedes aceptar todos los clientes. Uh-huh. Entonces yo antes estaba en eso de que no, pues los voy a aceptar porque pues qué bonitos que me buscaron. Uh-huh. Y hace poquito tuve que decir que no y me sentí bien mal. Pero dije, pues cero va con mi estilo, cero va... O sea, dije, neta me puedo acoplar porque mi cabeza ahorita ya está como que en muchas cuentas muy variadas. Uh-huh. Y dije, sí me puedo acoplar a su concepto, pero dije, pues no, o sea, lo siento. No, y tienes que cuidar y es algo de lo que me ha tocado platicar mucho con Leo. O sea, sobre todo en este tipo de trabajos, de industrias... Tienes que cuidar como ese balance, esa salud mental en la cual tú sigues disfrutando lo que haces, ¿no? Porque ya, si empiezas a agarrar proyectos que ya no disfrutas tanto, ya no le metes eso empieza feeling. A mermar tus otros proyectos. Claro que a veces es importante tomar proyectos que a lo mejor no te gustan, pero son una oportunidad muy importante que te pueden llevar a otro lado, ¿no? Que te pueden catapultar, pero sí creo que nosotros como profesionales debemos de saber... que se vale no aceptar un proyecto, ¿no? Y no aceptar cuando te están regateando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que cuidar también que nuestro cuidar trabajo. Leo, sí. Andas muy callado hoy, Leo. No, estoy pensando, es que me está marcando callado, Sergio. Me está, tímido, inocente. Me está marcando Sergio, no saludos, sé qué saludos quiere. A Sergio. Entonces, cuando vea este clip, va a ser un clip este. Apúntalo. Hola, Sergio. Que Sergio me marcó. No, y, o sea, al final de cuentas, creo que el cliente, o sea... Es lo padre, ¿no? De que hay mucha competencia, hay gente chorro? Que le puede gustar. O sea, meramente el sentido de que, güey, yo no sé nada sobre renta de vestidos. Entonces, pues, a ver, va a haber alguien que sabe de eso. Va a haber alguien que sabe sobre, que va al gimnasio un chorro, esa persona va a hacer contenido sobre. Entonces, creo que ya es lo padre, ¿no? De que justamente en este sentido de creadores de contenido, en las cuestiones de gente que puede administrar redes, pues, ahora sí que... con quien te identifiques, ¿no? Siento que debe ser también pues bien personal. Pues fíjate que depende, porque con mi primera clienta, que es Pris, uh-huh. es de carros. Entonces, como yo empecé en Dorados, o sea, yo en Dorados sabía de que ay, la pelotita bien bonita y todo, ¿sabes? Y ahí aprendí. Okay. Y me gustó. Y ahora con los carros, al principio sí fue difícil, o sea, porque decía, pues, no es como que me gusten los carros, número uno, me interesan tampoco, le sé, pues, ay, le muevo al volante. Acá Melissa, de que qué bonito carro, y esa es una moto, Melissa. Pero de ahí hice un meme. Y ya es un contenido. De ahí saco un meme. Entonces, ahorita, neta, me encanta esa cuenta. Y yo pienso, haz de cuenta sí. que está bien graciosa la cuenta porque son puros memes, o sea, digo, pues, es para vatos, uh-huh. o sea, está dirigida para vatos y no saben que es una mujer, o sea, uh-huh. entonces como que estás siento que... Aquí estás, es que te estás quitando la máscara. No, y lo estás viendo desde tercera persona tal vez por eso. Ajá, entonces, o sea, yo he creado mi cabeza de que a cada cuenta, ¿sabes? Ah, qué chido. Sí, es lo que te digo, al final de cuentas creo que es lo que puede... Y ya en ese punto, a lo mejor si ya tienes tantas cuentas, llega una que de plano dices, no, ya va a ser meterme
fragmentarme más, pues ahí muere. Es, ¿no?, lo que te iba a decir, de que Melissa ya estaba fragmentada. Pues básicamente. ¿Cuántos cuentos traes ahorita? ¿Cuántos proyectos atiendes ahorita? ¿Y cuántos más crees que puedes atender? Ahorita. ¿O cuál crees que es como ese tope, ese techo, de un creador de contenidos sin empezar a necesitar ayuda adicional? Es que fíjate que aquí es cuando entra lo que te digo, que siento que todavía no logro estandarizar. Uh-huh. Porque creo que llevo como 5, 6 o 7, uh-huh, aprox. O sea, ponle que de una, por ejemplo, de la zapatería, tiene la de niñas, entonces, okay, la cuento como otra. Uh-huh. Pero con esas, o sea, yo siento que ya estoy en mi límite. Okay. No mi límite, porque neta sí puedo agarrar más, pero de que digo, ya mi cabeza ya tiene muchos personajes. Uh-huh. Entonces, básicamente creo que llevo como 5, 6 o 7. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, que cuál crees que sea el tope o el límite de un... Ya me acordé dónde iba. Que supongo que anda por ahí, ¿no? O ya empiezas a buscar ayuda, pero es que sí, ahí es cuando también... Ajá. Descuidas un poco, o sea, es que... No, deja tú, o sea, yo tenía mucho miedo de... Yo dije, ya, o sea, ya estoy en el punto en que necesito alguien más que me ayude, pero yo decía, yo quiero una Melissa 2, o sea, dije, yo quiero a una niña, que le guste hacer videitos, que le guste hacer de que la fotito Asterix, que piense graciosito, dije, necesito una 2, yo. Y tengo a alguien que me ayuda ahorita, es mi primo, y es hombre, pero... Con V. Pero a mí me daba mucho miedo, o sea, como que dije, híjole... Porque me decían mis hermanas de que, ay, ¿cuál cuenta le quieres pasar? Y yo de que esta. Y lo, no, ese eres súper tú. Uh-huh. Y me da risa porque, por ejemplo, no sé, subo mis historias y mis amigos de que, neta, ya, o sea, te escucho ahí. O sea, okay, veo las historias y te escucho. Y yo, ay, pues sí. O sea, digo, qué padre. Pero, y por ejemplo, me gustaría crear contenido de que, obviamente, por ejemplo, en las cuentas que llevo, utilizo a mis, yo como monos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, con las Marías, ellas son las de los Reels, ellas dan la cara. Uh-huh. Como que trato de humanizarlos, pero siento que hay momentos en los que implico... Como que me gustaría generar contenido yo, pero digo que no quiero que se sepa que yo soy la cara de tantas cuentas. Ajá, sí, ¿no? Entonces, no me he querido aventar en eso, pero digo como que me gustaría alguien más que sea como justo así, mi cloncito, niño, niñe. Ay, si alguien está interesado, está increíble. No va a ser entrevista, va a ser casting. Va a ser un casting. Va a ser un casting, de hecho. Ajá. Uh-huh. Melissa, pues ya casi estamos llegando al final. Ya nomás me gustaría preguntar sobre la parte, no es administrativa, sino más bien sobre la parte operativa. ¿Cómo armas una propuesta, ¿no? O sea, venimos del modelo tradicional del community manager, te entrego tantos posts, te entrego esto, te atiendo de tal a tal horario, comentarios, bla, 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 a este formato que creo yo es mucho más libre, ¿no? Mucho más, o sea, te permites jugar más con el factor creativo y en algunos casos creo que es mucho más reactivo, pero ¿cómo armas una propuesta o cómo limitas o cómo le dices a un cliente, oye, sí, pero sí, hasta sí tanto, está difícil. ¿Cómo manejas eso o lo vas viendo con cada cliente? ¿Cómo es? Sí, depende mucho porque, y es lo que te iba a comentar ahorita, nada más que se me fue el hilo, de que obviamente me enamoro con las cuentas que llevo, o sea, te lo juro que yo las amo. Pero ahí está el problema, que siempre quiero más y más. Y es lo que te exigen las cuentas, es lo que te exigen las redes sociales, es lo que te exige el internet. Uh-huh. O sea, ya un post, 2 segundos, o sea. Entonces, si hago como... Es lo que les digo. Antes no incluía, les incluyo como una planeación semanal primero, uh-huh, para yo crear contenido de historias. O sea, digo, neta, siento que sí es una chamba, o sea, sí es mucho trabajo. Sí. Entonces, si tú te pones a ver de que, no sé, Reels o TikToks, en cuanto a este tema, te van a decir de que tienes que publicar 2 videos al día, 3 historias al día, así, o sea, que te exigen demasiado contenido. Y yo, hay que imagínate hacer 90 videos por cuenta al mes. No. Pues no te da, ¿sabes? O sea, entonces como que he aprendido más o menos a moderar. Hace poquito fue ya cuando le dije a un cliente, le digo que es que si sale un trend, no es como que te diga que no te lo voy a hacer. Uh-huh. O sea, sí trato como que de repartir el contenido para que sea, dije, van a salir unos 9, no sé, en el mes nuevos. Entonces, en base a eso, sí le digo que normalmente yo antes hacía como la estrategia mensual de que esto es lo que te presento y no publico hasta que me lo apruebes. Pero ahora ya les digo de que neta, denme su confianza porque si sale un trend o una, lo voy a hacer. Ajá. Entonces, ya al principio, por ejemplo, así me decían de que, pero a ver la estrategia o a ver la planeación, y ahorita ya me dicen de que tenemos, o sea, te confiamos todo. Y yo, ay, gracias. O sea, ya no tengo tanta la planeación. Obviamente sí les doy como
los posts e historias, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como que no está tan contable dar reels. Es que ya sí, o sea, justo ya estamos en otro momento uh-huh. donde es más reactivo. Sí. Perdón, es más reactiva la ya creación. Ya. Es más reactiva la creación de contenidos y ya no es, ya no puede ser tan ya planeada no puedo, o sea, porque no, no da. No, no y perdón, o sea, rápido, yo me acuerdo de un cliente que teníamos, creo que uno como creador de contenidos, agencia, lo que sea, puedes darle hasta cierto punto un seguimiento a una marca. De cierta forma es donde te digo, no sabemos cómo están ya escritas las nuevas reglas que se están generando en esto. Y llega el punto donde, al final de cuentas, yo recuerdo mucho una clase de comunicación que tuve que, de consultor, ¿no? De que me acuerdo que decía, te vas a la empresa, ves cuáles son los problemas, eres de recursos humanos un día, otro día eres de la línea de producción y vas analizando cada proceso, ¿no? Hablando de comunicación y de organizacional. Y ahora siento que ya se convirtió también en esto todo lo que es la creación y la publicidad. Sí. Tienes que estar un día hasta con el cocinero, ¿no? Sí. Y creo yo que ya tú eres como creador de contenidos, un consultor, porque puede llegar el punto en donde justamente para que la publicidad de la marca funcione necesitan a alguien 24 horas. Entonces también es aprender en algún punto decirle, oye, creo que la forma en la que puede funcionar tu publicidad es de que literal tienes a alguien que tener in-house y te tengo que dejar ir. Uh-huh. Ya te enseñé y ahora por más de que me pagues, yo tengo una vida y más. Necesitas uh-huh. alguien adentro y enseñarle a que necesite estar 5 horas en la cocina, 5 horas de mesero ahí como haciendo reels. Y es lo que pasó con All Nights al final. Es un equipo de eSports que teníamos. Ajá. Y creo que marcamos la pauta de lo que necesitan junto con su community manager. Pero ya nosotros no podíamos estar 24/7 dentro de la casa para generar. Ay, alguien se preparó un burrito y les, o sea, sí. Entonces creo que eso es muy demandante. Es muy demandante y todavía no está escrito eso. Uh-huh. Creo que va pues a llegar. Pues cómo mides el tiempo, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, ahorita todo lo que platicaste ya me llegaron de que varios flashazos, ¿no? Uh-huh. Cuando que era ahorita que me preguntan de que no disfrutaste de Dorados y hasta fue un tema sonado no nada más en el team, o sea, como que lo escuché de que de externos de que ay, pues la chica de merca anda poniendo lonas. Y yo, o sea, neta, no me quita 5 minutos, no me pasa nada por poner una lona. Pero sí decía que, bueno, o sea, en realidad no es mi chamba, ¿no? O sea, uh-huh. sí me ponían así que, bueno, pues sí es cierto. Esa fue como, y ahorita digo, me he metido a cocina y me acordé que, sí es cierto, un cliente me acordé que me dijo en sí. No todos me han dicho que sí. Pero también, o sea, que me metí a cocina con el gorrito, o sea, como que neta sí tienes que, pues, ser la todóloga, o sea, de que administrativo, creador de contenido, diseño, relaciones públicas. Y tiene que gustarte. Cañón, y tiene que gustarte porque, o sea, tienes que disfrutarlo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, nos pasó también a nosotros con tema, por ejemplo, político. Cuando agarramos proyectos políticos, son proyectos que los tienen que trabajar personas, colaboradores, que les guste la política, porque la política son proyectos cortos, uh-huh. o sea, una campaña, pero son 24/7, ¿no? Entonces, y es, o sea, son muy intensos, tienen lo suyo, los disfrutas, están muy padres, pero si los tiene alguien de tu equipo que no le gusta la política, no va a pegar. Va a tronar, o sea, va a tronar, el resultado no va a ser el mejor. Entonces, igual acá, o sea, si quieres ser creador de contenido, si quieres trabajar con muchas marcas, de alguna otra manera tienes que estar abierto a que vas a tener que vivir, no en la empresa, pero sí vivir las empresas, ¿no? Claro. Vivir las marcas para las cuales trabajas y te vas a tener que meter a la cocina y vas a tener que ir a lo mejor a alguna junta en la que a lo mejor nomás vas a estar escuchando, pero es parte de para que sí. te empapes de lo que trata la empresa. Entonces, sí es algo que, o sea, que creo puede ser un trabajo muy fregón, una labor muy fregona porque andas todo el día de arriba para abajo, conociendo cosas nuevas, conociendo gente, pero sí necesitas estar como muy abierto, ¿no? A todo esto. De hecho, dije la otra vez, ay, ¿cuánto tiempo de vida me quedará creador de contenido cuando esté grande? Ay, ¿seguiré con la misma? Pues, mira, yo un ejemplo ahorita se me vino a la mente. Tengo un amigo que es creador de contenidos justamente. Es primo de Juan Manuel. Mm. Se llama Adam Shooter. Saludos a Adam Shooter si me está viendo. Y saludos a Juan Manuel. Y él, algo muy curioso también, de que él trabaja y hace contenido para La Gusana Ciega. Y ¡órale! Literal está en Chihuahua viviendo. Y ayer vi sus historias y estaba en el Metropolitan o algo así, haciendo contenido allá. Ay, GPI, ¿no necesita alguien? ¿Necesita apoyo? Ya ves, entonces lo que te digo que también
justamente ahí para la gente que nos esté escuchando, creo yo que si eres de Chihuahua puedes estar haciendo cosas para... Nosotros lo hicimos con All Night, estaban en México y lo generábamos desde acá. Cuando era necesario íbamos. Uh-huh. Entonces está bien chido eso. Y te digo, Adam lo conozco y él era de los que promovía la música desde antes que yo, hace como 10, 15 años, y ahorita ¿dónde está, no? ¡Qué fregón! Entonces es una cuestión que sí te debe de gustar, te debes de poner la camisa. O eso es lo que yo decía. A lo mejor sí hay clientes que te puedes mimetizar un rato, pero hay unos que te van a pedir sí, que un te chorro. Uh-huh. Entonces sí te debes de meter. La sí. política es un tema. ¿Te meterías a hacer cuentas de política? Es aquí la pregunta. Fíjate que sí. Antes me gustaba mucho la política, ajá. De hecho, no sé por qué la dejé, me gustaba mucho. Y de hecho, no sé si se acuerdan de un TikTok que se viralizó de un político de la Ciudad de México, por allá, no me acuerdo quién, que hizo su propaganda de que bailando y sacó una canción, estuvo naquísimo, con todo respeto. Hubo muchos, de hecho. Pero se viralizaron, o sea, y digo, no manches, o sea... Entonces, siento que está interesante porque está aburrida la política y estaría padre hacerla divertida. Saludos al TikTok de Marcelo. De Marcelo. Ebrard. Marcelo Ebrard. Ahí. ¿No lo has visto? No. Es bueno. Andaba en Japón y tenía un peluche de Pikachu. Sí. Y yo sí le di like. Está haciéndolo chido. Bastante bien. Pues, Melissa, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por habernos acompañado. Como sabes, esta es tu casa, siempre va a ser tu casa. Nos gustó mucho platicar contigo. La verdad sí es un tema al que le traíamos muchas ganas porque ahorita me estaba acordando mientras en una de tus intervenciones de cómo cuando nosotros empezamos allá por 2010, pues empezamos, me atrevo a decir que fuimos una de las primeras agencias que sí. hablaba de redes sociales, ¿no? De marketing digital, porque antes de que nosotros arrancáramos era como el modelo tradicional de diseño gráfico uh-huh. nomás, etcétera. Y me acuerdo mucho cómo en esos primeros años, cuando tocábamos la puerta para ofrecer redes sociales, nuestro principal competidor era el sobrino del dueño o de la dueña. O sea, siempre era, tengo un sobrino que me las maneja, era nuestra principal competencia, ¿no? Y cómo en estos 12 años, en estos 10 años, ha evolucionado ya tanto esta industria que ahorita ya no es... Ya no es el sobrino, ahora hablas de un community manager, hablas del creador de ya contenidos. Ya tiene título. Hablas de muchas, muchas cosas y pues qué padre, ¿no? Quién sabe dónde vayamos a estar en 10 años, pero creo que aprendimos mucho de esta plática. Sí. Oigan, qué honor, fíjense, dato curioso. Cuando yo estaba en la universidad, o sea, yo pasaba de que por aquí, de que qué bonito, qué bonito. Y cuando estábamos en la universidad, no sé si ya les había platicado, que nos trajeron a la... ¿Aquí? Ajá, nos trajeron. Le conté a Abril, le dije que ay, Abril nos abrió la puerta. Aquí estuvimos todos los Saludos, monos. Abril. No me acuerdo quién nos dio la plática. Entonces ya yo vi que está increíble Folklore, qué bonita. La tienen un billar, que no, unos de los futbolitos. Futbolito, ajá. Y yo, ay, qué padre. Y luego ya después con lo de Dorado, yo vi que ay, qué padre, que transicione gracias a Leo, o sea, por la recomendación. Y digo, ay, qué padre que ahorita estoy platicando con ustedes. O sea, la verdad es que es todo un honor con los cracks, mis respetos. Y pues nada, me encantó la invitación. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que trabajo sola. Entonces uh-huh. de repente me estoy volviendo loca. Y yo dije, necesito un compañerito. Y cuando veo así de que a una conocida y que vamos a un café, yo dije, escupiéndole toda la información que sé. Entonces estuvo increíble que poder platicar un ratito de este tema. No, pues al contrario, bienvenida. Esta es tu casa y seguramente nos estaremos viendo más veces por acá. Leo, te toca despedir. No, pues muchas gracias. Las cosas más bonitas que nos han dicho en este podcast. Arturo, ponte las pilas. La neta. Y eso que es poeta, Arturo, ¿eh? Sí. No, muchas gracias. La neta sí aprendimos mucho porque te digo, está en completo movimiento todo lo de las redes. Creo que estamos hablando del año pasado cuando empezamos el podcast. Ya cambiaron muchas cosas, los trends, todo. Y es refrescante, la neta, justamente platicar sobre estas cuestiones de creación de contenido. La neta, muchas gracias a todos los que nos ven. Por ahí, ya muchas gracias a Fernando por acomodar el YouTube. La vez pasada se le regamos y ahora lo arregló y es agradable. Muchas gracias, Fer. Hay que decir las cosas buenas y malas. No, y pues nada, al final de cuentas agradecerles a todos los que nos ven. Rápido, Melissa, ¿dónde te pueden encontrar si necesitan algo? En Instagram, mi cuenta es Melissa Montana M, soy un puntito lila, no tiene pierde con eso. ¿Y todavía estás recibiendo proyectos? Digo, pues, porque ayer alguien me pidió una recomendación y le dije, aguántame mañana. Ahorita checamos, pero sí,
Pero sí. No, de hecho, voy a grabar una historia ya nada más con ustedes aquí en la pantallita. Vamos a grabarla mientras se está grabando. Muy recomendada, Melissa, ¿eh? Ay, muchos thank yous. Ahí está, mira, ¿para qué vas? Somos nosotros, ahí estás tú. A ver, pónganse. Todos. Hi. Y pues,